¿Puede el Tai Chi mejorar la cognición y producir cambios neurofisiológicos en personas que sufren trastornos cognitivos? Los trastornos cognitivos con pérdida leve de memoria pueden ser un debut prodrómico de la enfermedad de Alzheimer, que a su vez es la forma más común de demencia. Las personas que padecerán demencia en el mundo puede llegar hasta los 75 millones en el año 2030. La fisioterapia, a través del ejercicio, mejora la capacidad cognitiva. En concreto, las modalidades denominadas cuerpo-mente, como el Tai Chi, podrían ser una magnífica opción para actuar en estadios precoces de la enfermedad mental, reduciendo así la incidencia de los trastornos de demencia. ¿Cómo puede ayudar el ejercicio a la mejora de la capacidad cognitiva? Sabemos que tras 12 semanas de practicar Tai Chi, se mejora la función cognitiva. Pero desconocemos qué mecanismos neurofisiológicos se ponen en marcha para producir esta mejoría clínica. Es posible que el ejercicio reduzca la inflamación sistémica de bajo nivel que acompaña los procesos de demencia, pero también es plausible que este tipo de ejercicio facilite la liberación a la circulación periférica de mediadores en forma de proteínas producidas a nivel cerebral que tengan la capacidad de mejorar el trofismo neuronal, protegiendo así la vida de dichas neuronas y mejorando su plasticidad. En este estudio experimental aleatorizado controlado liderado por Sopong Tsugarat y publicado en la revista más prestigiosa sobre neurorehabilitación del mundo, se intentan explicar los mecanismos moleculares que explican por qué el Tai Chi puede ayudar a mejorar la capacidad cognitiva. En este estudio, realizado a nivel comunitario en la región de Chiang Mai, en Tailandia, se seleccionaron 66 pacientes que sufrían trastornos cognitivos con pérdidas leves de memoria, sin otra afectación neurológica, y que no usaban medicación para este problema. Estos pacientes fueron distribuidos en un grupo control que recibió educación sanitaria sobre este tipo de trastorno y cómo prevenir las caídas, mientras que el grupo experimental llevó a cabo la siguiente intervención: 9 sesiones de una hora durante 3 semanas de los principios del Tai Chi adaptados a personas mayores. Estas sesiones fueron en grupo de un máximo de 7 pacientes. Y 72 sesiones domiciliarias, 3 veces a la semana durante 6 meses, de 50 minutos, que se organizaban en 10 minutos de calentamiento, donde se realizaba movilidad general y estiramiento, 30 minutos de Tai Chi y 10 minutos de enfriamiento, formado por estiramiento y ejercicios respiratorios. Este programa de Tai Chi mostró capacidad para mejorar las funciones de memoria y de ejecución de actividades en personas que padecen trastornos cognitivos con pérdidas leves de memoria, seguramente debido a 1. El entrenamiento promovido por la memorización de nuevos patrones de movimiento y 2. Los retos en cuanto al cambio en la ejecución de tareas motoras que inducen los gestos del Tai Chi. ¿Pero recordáis que el objetivo del estudio era ver qué mecanismos fisiológicos explican los efectos del Tai Chi sobre la memoria? Pues sí, Tsugarat y su equipo han sido los primeros en demostrar que esta mejora clínica se acompaña de un aumento de los niveles sanguíneos de BDNF, o lo que es lo mismo, una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, que entre otras funciones se encarga de favorecer la génesis neuronal y promover la plasticidad en las sinapsis, en las zonas del hipocampo y la corteza cerebral. Asimismo, estos autores no observaron cambios en marcadores biológicos de inflamación, lo que sugiere que los efectos clínicos del Tai Chi tienen que ver más con un proceso de nueva génesis neuronal que con una reducción de la inflamación asociada al trastorno cognitivo. Mejora clínica de la memoria gracias al Tai Chi y mediada por la génesis de nuevas sinapsis.